Autopista es presentado por Alemautos Panamá, distribuidor oficial de Porsche. Autopista es presentado por Escuela de Conductores y Masevi, con escuelas en Santiago, Chitré y Agua Dulce. Hola amigos, bienvenidos a Autopista. Esta semana vamos a mostrarles cómo es el Peugeot con el que van a correr la importante carrera de Pikes Peak. También vamos a conocer cómo es el Fiat Panda 4x4. Estaremos mostrándoles este auto antiguo y tenemos una entrevista muy importante con uno de los ejecutivos de más alto nivel de Lexus. En la prueba de la semana les mostraremos otra sorpresa, el Audi S4. Todo esto a continuación en Autopista. Santa Fe 2013. Hyundai. Única en su especie. Así es la Ford F-150. Y así de único es el precio. Desde $22,990, exclusivo de distribuidor David. Incluye 5 años de garantía y 3 años de mantenimiento gratis. Distribuidora David, 35 años haciendo las cosas bien. Visítanos en Transísmica, Chitré y David. Una de las competencias automovilísticas más antiguas en Estados Unidos es la subida en cuesta de Pikes Peak en Colorado. Vamos a ver a continuación qué nos presenta Peugeot para Pikes Peak 2013. Peugeot no es un nombre nuevo para una prueba como Pikes Peak, considerada la subida de montaña más larga y alta en el mundo, pues la meta se encuentra a 4.301 metros sobre el nivel del mar. Peugeot ya ha saboreado las mieles de la victoria allí, tanto en 1988 como al año siguiente. Ahora se preparan para un nuevo reto con un 208 T16 especialmente fabricado por Peugeot Sport para este evento y han puesto al múltiple campeón mundial de rally, Sebastián Loeb, como el encargado de su manejo. Por ahora no se conoce el motor que impulsa este bólido, pero podemos ver que la carrocería tiene una serie de elementos aerodinámicos extremos para aumentar la fuerza hacia abajo, un elemento muy importante en este tipo de carreras. Su potencial podremos verlo el 30 de junio, cuando se celebre lo que se conoce como la carrera hacia las nubes. Vamos a mostrarles a continuación cómo es el nuevo Fiat Panda 4x4. Fiat presentó al nuevo Panda 4x4 el año pasado, ganándose el premio en Europa al SUV del año. Ahora lo han puesto a la venta en el resto de Europa, con enorme éxito, ya que a pesar de que no es un símbolo de estatus, ofrece en un espacio reducido toda la capacidad 4x4 que podemos necesitar. La tercera generación del Panda 4x4 sigue siendo el vehículo económico pero robusto de las dos anteriores generaciones, y al igual que en ellas, tiene un sistema de tracción permanente que normalmente envía el 98% de la potencia a las ruedas delanteras. Hasta el momento en que siente que una de esas llantas resbala y entonces distribuye el 50% del torque a las ruedas traseras. Si esto no es suficiente para tener buena tracción, un botón permite conectar
un diferencial bloqueable electrónico que permite frenar la rueda que resbala para que las otras tres reciban el total de la potencia. Al ser pequeño y liviano, la facilidad para salir de cualquier problema es alta, y sin importar que su motor de 1.3 litros turbodiesel de 75 caballos o el de gasolina con 900 centímetros cúbicos y dos cilindros no tengan mucha potencia. Con ambas motorizaciones son campeones en economía, con consumos que rayan en los 100 kilómetros por galón. El único inconveniente, si es que así podemos llamarlo, es que con esta versión desaparece la opción de transmisión automática. El interior es apto para cuatro adultos que tienen una posición algo erguida que da la sensación de un 4x4 puro, a lo que también contribuye que está 2 centímetros más alto que la versión regular y con mayor recorrido de suspensión. El interior es algo simple, con mucho plástico y con la variedad de equipo de conveniencia por la que Fiat es famosa, especialmente en los modelos europeos. Este es un vehículo con carácter, distinto a lo usual y sobre todo muy práctico. Otra ventaja es que es uno de los 4x4 más baratos del mercado. Única en su especie. Así es la Ford F-150. Y así de único es el precio. Desde $22,990, exclusivo de distribuidora David. Incluye 5 años de garantía y 3 años de mantenimiento gratis. Distribuidora David, 35 años haciendo las cosas bien. Visítanos en Transísmica, Chitré y David. La semana pasada estuve en Panamá para el lanzamiento de la marca Lexus, uno de sus más importantes directivos, Andrew Kirby. Esto fue lo que conversó con nosotros. So my name is Andrew Kirby. I'm general manager for Lexus Planning Division, which is the division in Japan that's responsible for managing the Lexus brand globally. We do all the product planning and the technology planning and the launch planning for Lexus around the world. My background is I've been in the automotive industry almost all of my career. I'm an engineer by background, also studied some business courses and quickly moved into sales marketing and have been in sales marketing almost all of my life. Worked both in South Africa and in the United States, and then just over 2.5 years ago was asked to come across to Japan to take on the new role that I'm currently taking. Well, this region is quite important for us, and we like to think that customers in Panama are very open to the Lexus brand. We have already got quite a number of sales through parallel importers, but the customers in Panama have never had the full experience of what it is to own a Lexus. The customer experience and the backup service hasn't quite been there, and so we'd really like to have a fully fledged Lexus operation here in Panama. Well, the first year we want to establish a very strong reputation and strong credentials for the ownership experience to make sure that we have the right foundation blocks. Around the world we've always been very successful in establishing the brand with strong customer orientated brand experience, and so we need to establish that here. We're opening our new facility just this week for the first time. So we need to make sure that that's firmly embedded. And then perhaps from next year, we'll be a bit more aggressive with our sales volumes.
It really all started when we launched Lexus for the first time in 1989. We developed what's called the Lexus Covenant, which describes the philosophy or concept of treating a customer as a guest in your own home. So that mindset really is how we'd like to treat our guests, both from a sales point of view and from an after sales point of view. It's trying to find unique aspects of fulfilling a customer's expectations, really understanding them as individuals, trying to be flexible and open to satisfying what they would like to experience, and not just treating everybody the same. So I think we, as a brand, as an exclusive brand, we have the potential to be able to do that. Yes, certainly. The more I talk to them, the more confident I am that we're going to have a very successful operation here. Ricardo Perez has a very professional team, very experienced, and I'm very confident that they'll deliver on those expectations. They've certainly invested significantly, and we're confident that we'll see some good business growth. Somos Decoauto, una empresa con más de 17 años de experiencia en el mercado de accesorios y servicios en el área automotriz. Contamos con las instalaciones más grandes en el área metropolitana y nos apoyamos en un recurso humano altamente capacitado y el profesionalismo que exige el mercado actual. Nuestros productos y servicios son de primera línea para todo tipo de autos. Nuestra misión es ser la opción más completa, brindándole a nuestros clientes atención y un servicio de excelencia para su vehículo. Deja todo atrás. Nuevo Santa Fe 2013. Hyundai. A continuación vamos a conocer la historia del Ford Galaxy 500 de 1967. El Ford Galaxy fue uno de los primeros vehículos inspirados en la carrera espacial. Pero para 1967 ya había perdido casi todos los elementos aeroespaciales. La era de la influencia espacial en Detroit fue infecciosa, con los tres fabricantes más importantes contagiados de los excesos de diseño, influenciados por la aventura espacial que empezaba. Los historiadores del automovilismo han llamado Jet Age a todos esos años donde llamarse Rocket como un modelo de Oldsmobile o Skylark como uno de Buick era lo usual. En 1958, las ventas de Ford eran de 465.000 autos, mientras que su principal rival, Chevrolet, sobrepasaba el millón de unidades. Ford tenía que hacer algo, y parte de ello consistía en un modelo con un nombre apropiado al momento que se vivía. Así nacía el Galaxy, cuya vida duraría de 1959 hasta 1974, y durante los que se fabricarían más de 6.5 millones de autos con ese nombre. El primer Galaxy fue obra del jefe del centro de diseño de Ford, quien pidió a sus diseñadores Joe Oros y Elwood Engels que hicieran un prototipo de lo que debería ser el primer Galaxy, al que llamaron X100. Varios años después, cuando el Galaxy de 1959 aparecía, veríamos en él muchos de los elementos del X100, que también se llevaron a autos como el Thunderbird e incluso al Lincoln Continental. Ford pensó en el Galaxy como un auto personal de lujo, de hecho, el primero de la marca,
pero al momento de ponerlo a la venta, lo ofreció como cuatro puertas desde el inicio. Así se podía obtener como un sedán o como un techo duro, que era como se conocía desde los 50 a los autos sin poste central visible. En su primer año se podía obtener con un motor de 6 cilindros en línea de 223 pulgadas cúbicas y 145 caballos, o con tres opciones de motores V8, con potencias de entre los 200 y 300 caballos. El auto fue un éxito instantáneo, del que se vendieron más de 400.000 autos del primer año, uno de los cuales fue el auto número 50 millones de Ford. El Galaxy permitió cerrar la brecha en ventas entre Chevrolet y Ford y obligó a rediseñar sus nuevos modelos de 1960. A partir de ese año, el Galaxy se ofreció con gran variedad de motores y carrocerías, entre ellas una convertible. Y a partir de 1962, se ofrecieron tres niveles de equipamiento: el base, el Galaxy 500 y el más lujoso, Galaxy 500 XL. En 1965, la gama grande de Ford fue remodelada completamente, con nuevo chasis y carrocerías rectangulares que serían la norma hasta el fin del modelo en 1974. Las luces frontales pasaron a ser verticales, una sobre la otra, y las traseras perdieron la forma redonda que imitaba el chorro de los reactores a una cuadrada. La suspensión se cambiaba dramáticamente, reemplazando los muelles por resortes, con lo que su manejo cambió para bien. En 1967 aparecía la versión LTD por encima de la XL, que hasta ese momento había sido la más lujosa. Los LTD superaron las ventas de los otros modelos, lo que llevó a Ford a equipar más a sus modelos, al punto de que para el momento del lanzamiento de los modelos de 1975 decidieron abandonar el nombre Galaxy y rebautizarlo como LTD. El Galaxy 500 XL que presentamos es un 1967 que tiene el motor V8 de 390 pulgadas cúbicas que equivalen a 6.4 litros. Una de las cuatro opciones de motor de 8 cilindros, adicional al modelo 6 en línea. Aunque no tan potente como el 428, este motor era considerado de altas prestaciones, pues contaba con 265 caballos cuando se instalaba en el Galaxy. Este auto que vemos hoy estuvo desde 1967 en Carolina del Norte, en Estados Unidos, hasta hace 3 años, cuando su actual propietario lo adquirió a través de un anuncio en eBay. A su propietario le llamó la atención por el color, pero sobre todo por tratarse de una versión con butacas individuales adelante y la palanca de la transmisión al piso. Cuenta además con capota eléctrica, power brakes y aire acondicionado, con lo que está especialmente adaptado al clima local, más una consola que separa las butacas frontales. Aunque esta es la versión XL, considerado como una de las más lujosas, no tiene ventanas eléctricas y mucho menos cierre central. Se trata de un auto grande y pesado, ideal para paseos o largos viajes en carretera, con una dirección muy ligera y un motor que, si se le exige, responde. Su propietario dice que es un vehículo cómodo, con el que ha ido 2 veces a Chiriquí sin ningún contratiempo. Manejarlo es volver al pasado, a la época donde los mastodontes dominaban nuestras carreteras, aunque en esos años el espacio no estaba bien aprovechado, pues no es particularmente espacioso y tiene un maletero pequeño, donde la llanta de repuesto roba mucho espacio.
El timón es el mismo que equipaban la mayoría de Ford 67, con una parte acolchada central que es un tímido intento por mejorar la seguridad. Es muy delgado y hecho de plástico duro, pero permite saber lo que pasa en las ruedas, que mantienen la moda de llantas con letras blancas en relieve. Es notable el buen cuidado de sus dos primeros propietarios, dos familiares que usaron este vehículo a diario, manteniéndolo en excelentes condiciones. Su actual propietario ha preferido mantenerlo en ese mismo estado y evitar la tentación de restaurarlo y dejarlo como nuevo. Me gusta que le vean las huellas del tiempo y así pienso dejarlo, nos dice mientras se despide. Nada es exagerado cuando amas tu automóvil, excepto estas ofertas en el mes de abril. Combo de 4 rines 18, más 4 llantas Toyo para auto sedán y SUV desde 904 balboas. Ven y consiente tu auto con estas ofertas. Autocentro, para autos lo más completo. Algunas cosas no necesariamente tienen que cambiar, en especial si funcionan bien. Suzuki Gran Vitara, con su nuevo look, pero con la tracción trasera y el chasis integrado, que la siguen haciendo única. Suzuki, es tu momento. Hoy en la prueba de la semana vamos a manejar este auto. Se trata del Audi S4. Dígale a su esposa que quiere comprar un Porsche deportivo y le pondrá todos los peros pensando que le ha llegado la crisis de los 40 o los 50. Pero dígale que lo que va a comprar es un Audi S4 y hasta lo felicitará. Este es el típico lobo con piel de oveja. Un auto elegante y discreto que oculta al neófito todo el potencial que tiene en su interior. Y potencial tiene de sobra, con 322 caballos y la posibilidad de acelerar de 0 a 100 en 5.1 segundos. El interior del S4 de prueba es fabuloso, con asientos de cuero en dos colores que, debido a su configuración, mantienen pegado a sus ocupantes en todo tipo de curvas. Para acentuar el aire deportivo del auto, toda la decoración es a base de fibra de carbón y el timón imita los de carrera al no ser completamente redondo. Frente al conductor tenemos un cuadro de instrumentos grande, donde el velocímetro marca 300 km por hora, una cifra que según Audi se podría haber alcanzado, pero que por un acuerdo con el gobierno alemán han limitado a 250. Como es de esperar en un Audi, la lista de equipo disponible es extensa y el nuestro contaba, además de lo habitual en un auto de esta categoría, con sunroof de vidrio, Bluetooth, computadora de a bordo, aire acondicionado con doble zona de clima, cruise control adaptativo y 6 bolsas de aire. Adicionalmente, Audi sigue en la moda actual en los autos de lujo, al tener un botón de arranque y el freno de mano eléctrico. ¿Se acuerdan lo de las críticas de su esposa por el deportivo? En parte es también por el poco espacio de carga que tiene. Con el S4, en el baúl, podrá llevar todo lo que se le ocurre, pues, aunque es enorme, se puede agrandar abatiendo los asientos traseros. Eso sí, con llantas de repuesto de 18 pulgadas no habría mucho espacio para otra cosa, por lo que tenemos un repuesto temporal. Exteriormente es difícil reconocer al S4, pues puede parecer un A4 con rines grandes, pero además de los dos logos S4, tiene entradas de aire adicionales para el supercargador.
un labio en el maletero y un sistema de escape con 4 salidas. Además, los logos de S4 aparecen por bastantes lugares, como en los instrumentos, en el estribo de las puertas y en los asientos. Anteriormente los S4 tenían motores V8, pero hasta los compradores de autos de altas prestaciones están preocupados con el costo de la gasolina. Así que Audi ha optado por un motor V6 de 3 litros con un supercargador. Con esto no solo igualan las cifras de potencia, sino que aumentan la capacidad de aceleración hasta los 400 Nm, que aparecen a las 2.900 revoluciones y se quedan fijos hasta las 5.900, o sea, donde normalmente usamos el rango de revoluciones. La transmisión es la S-Tronic de doble clutch con 7 velocidades, lo que garantiza que a velocidades legales en carretera el consumo sea muy bajo para un motor de estas características. Sin embargo, si colocamos la transmisión en Sport y la manejamos con las levas tras el timón, las reacciones son más rápidas y el ruido del motor se vuelve adictivo, con lo que el consumo pasa a un segundo plano. Si por el contrario manejamos decentemente el auto en ciudad, el sistema de detención y arranque automático nos permite ahorrar cada vez que nos detenemos, al apagar el motor y mantener el aire y otros elementos eléctricos en funcionamiento. El nuevo diferencial central de Audi hace maravillas con este auto, distribuyendo los 322 caballos entre los dos ejes. El sistema reconoce la diferencia en velocidad de rotación en los engranajes y envía la potencia hacia el eje con mayor tracción. Los frenos también merecen un comentario aparte, ya que son de disco en las 4 ruedas, enormes y ventilados, con calipers de material cerámico y toda clase de ayudas electrónicas. Esto asegura que cuando pisamos el freno, el auto para, sin importar qué tan duro lo hagamos ni qué tan seguido. Tuvimos la oportunidad con sus hermanos mayores de manejarlos en una pista de carreras con resultados impresionantes. El S4 no debe quedarse muy lejos ni de las prestaciones ni de la diversión que tuvimos en esa ocasión. Y la prueba en Panamá nos ha permitido comprobar que mientras muchos deportivos que en la pista son unos tigres y no son nada prácticos en el día a día, el Audi S4 puede cumplir con las funciones familiares y laborales sin el menor problema. Aparte de dejar nuestra chequera en mejor estado y resultar mucho menos llamativo para la policía de tráfico. Amigos, y con la prueba de la semana damos por terminado el programa del día de hoy. Les recordamos la dirección que aparece en pantalla para sus sugerencias y comentarios y los invitamos a que nos sigan tanto a través de Facebook como a través de nuestra página web. Los esperamos dentro de una semana cuando estaremos nuevamente en sus hogares con Autopista. Autopista fue presentado por Escuela de Conductores y Masevi, con escuelas en Santiago, Chitré y Agua Dulce.